¡Ole, oye! Oh, yeah. ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Épale! Venga, diga aquí algo para la fiesta del pueblo, di lo que quieras. Molt bon matí, estem així en Cabanes, festes de la joventut, la quinta festa de la joventut. Avui anem de la temàtica de l'oeste i anem a liar-la un poc. Això és una meravella, això. Claro, hombre, això fa, no sé si farà 4 anys que has començat, però és una meravella. Si claro, nos reunim... Cada any nosotros venimos y vemos que vais cogiendo más sí, fuerza. Claro que sí. Cada año pasado también vinimos. Pero este año el tiempo también nos acompaña mucho. Claro, ¿no? Claro, hace calorcito hace bueno para beber. El tiempo del oeste, ¿no? El tiempo del oeste. Hombre, claro. Este es el más rápido del oeste. ¿Sí? El más rápido del oeste. Es el más lento. Desenfunda. A ver, es verdad, lo siempre más ganaba, todos los duelos los ganaba, yo ¿sí? siempre. Muy bien, hasta que te has retirado, lo has dejado aquí. Ahora para mi amigo. Muy bien. ¿Ves tu amigo? Claro. Ya se ha hecho mayor. Llevamos también a un minusválido también. Ah, ¿también? Sí. Pero que... Bueno, a ver. Claro, a ver. Por una enfermedad no lo podemos dejar en casa. No, hombre, hay que traerlo. Claro que sí. Hombre, solo faltaba que te dejaran en casa, ¿eh? Claro. Tiren el carro. Que tiren un poquito, que claro. También, esto también es participar en la fiesta, ¿eh? Muy bien. ¿Cómo ustedes que decir de la fiesta aquí de Cabanes? Pues se disfraza la gente. No, eso sí que todo el mundo cierto. Va borracho. Muy bien. Y eso de ahí. Y eso de allí más todavía. Más todavía. Pero yo creo que tú vas a ganar el primer premio. Yo voy todo pintado. Porque eres el único que te destacas de todos, ¿eh? Siempre tiene que haber uno, ¿eh? Yo. En todos los sitios, que necesitas ayudar. No. Muy bien. Bueno. ¿Y esto qué te parece? Esto cada año vais cogiendo más fuerza, ¿no? Pero va para peor, creo yo. Sí. Nosotros vinimos el año pasado y no había tanta gente como no había tanta gente, este año, ¿no? Ahora, este año también es verdad que hay mejor tiempo, hace un tiempo muy bueno. Sí, sí, ¿eh? Está mejor. Ahora, pues me alegro que lo paséis bien, ¿eh? Y por lo menos que te dé el premio, joder, que te lo mereces. Muchas gracias. Vale. Meta buena. Agarreo sangría, hombre, agarreo que sobrará. ¿Esto qué? ¿Sangría para todo? Sangría hecha casera, ni Don Simón, ni Repsol, ni nada. Casera. Casera. Se ve que es casera. Es casera buena. El vino es nuestro, de cosecha. De Cabanes. Lo hacemos nosotros, hombre. Muy bien. ¿Qué? ¿Vosotros no decís nada? ¿Qué? ¿Cómo lo estáis pasando aquí bien. En Cabanes? Bien. Por ahora, bien, por ahora, sí. Por ahora. ¿Tú de qué vas? ¿De? Yo voy de todo un poco. Ahora voy a ir de sangría, de aquí a un momento sí. Voy de sangría. Bien. Que ahora vamos a probar, aquí el jefe dice que es casera, hecha casera. El jefe indio, este es el jefe indio. El jefe indio. Y aquí sí. Están todos los discípulos. ¿Todo? Graba. Mira, allí te escribo. Graba a esta gente. A toda esa gente. No, pues, vais guapos, ¿eh? Sí. Es la mejor peña. Pero tú no eres el que ibas en el carro. No, yo no, que lleva carro en este que te hablaba antes. Ah, los que me saltas en el carro, por eso tío. Porque a tu cara le he visto hace un rato. Pues hemos pasado un rato aquí, ya está. Ahí, ponla de lado. Ahí, así. Ahora ya empezamos a beber. Bueno. Cuando haces Bob ya no eres topia, ¿eh? Como el de Pringle. Venga. Para este festival tan grande que hacen todos los años. Y estamos muy orgullosos de poder estar aquí invitados como estrellas. Muy bien. Y ya está. Claro. Y vamos a disfrutar. Porque estudio filología hispánica. Muy bien. Ay, que... ¿Ha quedado claro? ¿Qué digo? ¿Qué dice? Pues sí, que eres joven, que eres guapo. Que estás muy a gusto con las chicas, que son todas muy guapas, algo así, ¿no? Se busca novia y no sé, algo. ¿No? No, no. Charra, ahí fue. ¿Qué tienes que decir? Yo me lo jodo así, de charra. Ah, yo muy contenta y muy feliz de venir así, porque ya molta festa y tú pasé muy bien. Te lo pasas de puta madre. De puta madre, ya van. Claro, ¿qué más? Hombre, sí, así se hace. ¿Qué nos parece esta fiesta? Perfecta. Muy bonito. Lo millón de cada año en las festas de la juventud. Les reines de las festas. De los apaches, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí. Claro. De Madame y de Vaquera.
molt bonic. Hay que disfrutarla. Fernando de Cabanes y Mari Carmen. Familia mía, he visto. Víctor. Exclusiva. Exclusiva. Fernando está aquí en la juventud. Bien, bien, muy bueno. En exclusiva. Aquí lo único que tenemos que tener es envidia a esta gente joven. Claro, por supuesto. Qué lástima, lo tuviéramos también 18 años ahora con nosotros, ¿eh? Mira, todos jóvenes si lo pasan bien, nosotros mayores solo hacemos que pensar cómo se lo pasa. ¿Qué vamos a hacer? Pero hemos llegado para poder contarlo. Eso ya es mucho. Eso es lo importante. Eso no va a estar, es de mentiras. Bueno, pásalo bien. Hola, ¿de qué se tratan estas fiestas? Pues así cada any fiquen una temàtica i enguany toque la temàtica del lejano este, es cowboys. ¿Y cómo ha sido elegir este traje? Pues mira, tenim un amic que li diuen Pepe, que és així un poc desviat. I va dir, anem tots de cowboy, i vam dir. Bona nit. Bon dia, estem en festes de Cabanes, festes de la joventut, avui la temàtica és de pistoleros, pim pam pum. Què vols que te conte? Això és molt bonico. La gent se ho està passant de puta mare. Begudeta, xaranga, festa, amics... Què podem demanar més? Te passe en el meu corresponsal en Nueva York. I tiros. Tiros, por lo que oigo, hay tiros por todos sitios. A ver, esta peña, ¿qué dice de esta fiesta? Som la peña Cau y hemos traído tequila aquí para toda la gente. Para todo aquel que quiera beber, ¿no? Para todo aquel que quiera beber. Señor Benjamín, enseña la manta de tu madre. La que tenía en el armario escondía, de cuando nació, esta es la manta de la abuela cuando naciste, te la ponía a los pies, anda amigo, correrí, ves, lo antiguo es lo mejor para la fiesta. Miedo de hacer cosas feas. Hombre, eso no se dice ni se ve, las cosas feas se hacen en otro sitio, pero ahora estáis a... ¿Qué os parece la fiesta de vuestro pueblo? Genial, genial. ¿Verdad que sí? Genial. Esto cada vez vais cogiendo más ánimo cada año, ¿eh? Esto se va superando año tras año. Sí, es verdad, porque el año pasado vinimos y no había tanta gente como este año. Este año hay mucha gente, ¿eh? Mucha gente. ¿Eh? Promete, este año promete. ¿Qué pasa desde aquí? Por favor, señorita, está responsable del mueble. De tot. Bueno, ahora... ¿Qué? Un instante, es que estáis condicionado por una empresa americana, porque soy de Springer. Vamos a mirar. Lo pilló del món es la juventud. Lo pilló del món. No te capi cap duda. La juventud, jo ahir m'agarren ganes de plorar, perquè sóc més jove que ells. Però no aprofitem per res, Marta, no aprofitem. Ah, tu, has de tu ara. Ah, per una. Jo soc el millor famés, i estic a este poble que és el millor del món. Perquè Cabanes és un poble molt agradable i molt bona gent. I bona gent. I el bar Toni és l'estrella del poble. Dins de tot el tema de picar, de coses de paper i teu... El dueño, el senyor Toni, no? Tot. Es esto, Tony. Es Tony el del bar. Tony, haga unas poquitas palabras para el bar representativo después de un trabajo de muchos años. Y ha sido sus hijos han continuado la esencia. ¿Qué tiene que decir? ¿Qué vos querés? Ahora sí. Perfecto. Unas palabras para el Leo. ¿Va a pasar el Esto es una festa molt bonica. Ah, la festa molt bonica. El creador del bar Toni. Aquí està. Les paraules. Quants anys fa d'això? Quants anys l'hace? L'any 39. 39? L'any 39. 75 anys. 39. Ojo, que ha llovido mucho. Desde entonces ha llovido mucho. Avui al bar Toni, una entrevista. Esto para qué televisión es? Para TV4? Castellón Kids. Una entrevista que una entrevista cualquiera, ¿vale? A ver, ¿qué productos tiene usted aquí en la barra, por favor? Todo tipo de productos, sobre todo tapas, muchas tapas. Hay muchas tapas. tapas del día, ¿eh? Cuidadín. ¡Hostia!
¡Hola! ¿De dónde viene usted aquí a la fiesta del grado? Del grado de Castellón. ¿Del grado de Castellón? Del grado. De Torre Blanca, de Torre Blanca. De Torre Blanca. ¿Y viene usted aquí a la fiesta de este pueblo? A las fiestas de los disfraces. Sí, ¿y los ha visto? ¿Los ha visto ya la fiesta? Sí, ahora abajo. Ahora me voy a las paellas. Bien, muy bonito. ¿Sí? Muy bonito todo, chao. Vale, ¿y usted qué le parece? A mí también, perfecto todo. ¿De aquí de Cabales? ¿Es de aquí de Cabales? Sí, de aquí de un pueblo cerca. Entonces ya saben. Las coletas es que... Hemos venido aquí a almorzar, que aquí se come muy bien, aquí en el bar de Tony. Sí, aquí se come tú muy bien. Aquí en el bar de Tony, en el bar de Tony es el bar, digamos, famoso de... Cabanes, de Villafranca, de toda la provincia de Castellón, el mejor bar que hay es el bar Tony, de Cabanes, de muchos años. Muchos años. Si has venido por primera vez, tienes que repetir, ¿has visto cómo estamos de tapa? Sí, más de 30 tapas a elegir. Es el mejor bar que hay de toda la provincia, el bar de Tony Cabanes. ¿Has visto aquí de Cabanes? Pues bien, ahora vamos a verlas, porque todavía no las hemos visto. Ah, ¿no eres de aquí? No, no soy de aquí. ¿De dónde viene? De Castellón. Mira, una chica viene de Castellón, viene a la fiesta de Cabanes. De Cabanes. ¿No? ¿Y qué te han parecido las fiestas? ¿Cómo lo ves? Pues para la juventud de este pueblo, hombre, ese esfuerzo que hacen para hacer todo eso, ¿no? Para que el pueblo no vaya. Hay que hacer fiestas. Lo que sea posible, para divertirse, hay que divertirse.